buenas noches. No, casi esas caras que dan miedo. Oigan, acabamos, bueno, salimos del café ahorita y pues ya íbamos para la casa, pero estábamos viendo un video de terror en el camino. Bueno, de, como de un hotel embrujado. Entonces, pues aquí, yo no sé, bueno, yo creo que muchos de ustedes no lo van a saber, pero aquí en Querétaro, yo no sabía de eso. No, no, pues no. Pero aquí hace, ¿qué fue? ¿Como 20 años? Yo creo. Hubo... ¿Cuál les pones ahí? Ajá, les voy a poner aquí bien la info. Una serie de asesinatos. Sí. La mamá asesinó a sus hijos, ¿no? ¿Cuántos sí. eran? Creo que eran tres. Pero eran chiquitos, ¿no? Niños. Sí. Y por eso fue tan sonado. ¿Su apellido es Mijangos? Mijangos, la señora. La señora se apellida Mijangos, entonces pues ya se le conoce como la Mijangos. Y pues la señora mató a sus hijos, pero pues porque como que tenía como... Esquizofrenia, no sé, según decía que... Ahí les ponemos. Ajá, como que algo de que le decían los espíritus o algo que los matara, no sé. Y el punto es que pues ella obviamente vive aquí en Querétaro y de hecho este año o el año pasado salió de la cárcel, ¿no? Hace poquito salió de la cárcel y la casa pues no está habitada obviamente, pero está como... No, está en ruinas. Es, ajá, pero dicen que los vecinos cuidan que no se meta la gente, ¿no? Sí, porque se metía la gente. Sí, espantan y porque hacían como rituales y esas cosas, entonces sí estaba medio... Y vamos a ir a verla. Ahorita sí, aprovechando que es de noche. Es que está un poquito cerca de donde vivimos. O sea, como... ¡Ay, Nandita! Creo que ya había, me habías traído una vez, ¿sí? Sí, pero solo pasamos así. Están tomando fotos, miren. Están esos chavos. ¿Dónde están los chavos tomando fotos? Miren. Hay un montón de gente. Esa ventana se ve muy creepienta, oye. Ay, sí, las dos. Estábamos enseñando que las ventanas están muy de miedo, vean. Y pues que está todo, o sea, quitaron, cerraron todo con ladrillos y pues ahí está la ventana y ya, digo, la puerta. Ajá. Y ya no se puede pasar. Y vean cómo hay gente que pues viene a la atracción porque, pues no sé, yo creo que porque ya va a ser Halloween, están muy contentos ahí. Sí. Yo no vería mi video otra vez, no vaya a salir el güey. Ay, ahorita lo veo. Sí, me encanta. Y este, pues no sabemos si la señora Mijangos haya venido otra vez, ¿no? ¿Quién sabe? Yo no vendría. Pero sí se ve. Ay, ¿qué es eso? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Es una bolsa? ¿Cuál? Es el reflejo del coche. Este. Ah, este sí. Sí, ya. Ay, ya le moví. Y olvidé. Y atrás. Me da cosa que algo salga. No, no va a salir nada. Yo creo más bien se le... Se le cucú y... No, pues sí, pero los chiquillos... Los chiquillos, sí. Sí, o sea, no creo que ella haya estado poseída, sino que... Pero pues que... Los niños, ¿no? Sí. Pero qué feo que sea tu vecina. Sí, o sea, miren la casita de al lado así toda... Sí, ti, 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 ti. Y pues digo, la de acá al lado está como grande y protegidona. Pero la de acá sí está como toda expuesta. Yo creo ahí. Que sí la protegieron porque como se metía gente, mira, por eso le pusieron. Y ha de tener una barda de puros ajos. Sí, quién sabe. ¡Hola! ¡Es otro Hola, día! Otro tema. Este, sí. Me veo como enferma mientras no me maquillo. Todos cuando no nos maquillamos, a menos que sea súper bonita. O sea, uno se ve mal cuando recién despierta. Ya voy a grabar
todo lo que hagamos todos los días para que vean lo aburrido que es la vida. Ay, sí, pues sí. Pues es que todos los días hacemos lo mismo. O sea, vamos al café, estamos en el café, salimos, regresamos del café. Y pues ya llegamos a la casa. Bye. Buenos días. Hola, hola, soy mi compañera. Ah. No lo sé, yo lo veo muy seco. Yo sí me voy a bañar. Luego les voy a contar esa historia. Nada, vamos a ir a desayunar a... ¿Qué es? No sé, es como un lugar en la carretera. Ajá, un lugar en la carretera que venden muchos... Como... Pero de todo, crepas, carnitas, barbacoa y tacos de bistec con cebolla. Así dijeron ahorita que hablamos por teléfono. Y pues nada, solo quería saludar porque dije que iba a grabar todo el día. Bye. Hola, hola. Hola, miren mi collar. Soy como la de, ¿ya vieron mis tenis? Fosfo, fosfo. ¿Ya vieron mis panditas? Fosfo, fosfo. Ya llegamos. Ay, mi cubrebocas, espérense, bye. Ahora sí ya. Ya venimos. Miren, está muy campirano. Ya llegamos, ya estamos ahí. ¿Quieres salir en mi video? Pues así te ves diario. O sea, estás más peinado que otros días. Mírenlo. ¿De qué sería? Me cubre por todo con postre. Eso está bueno, ¿no? O sea, sí, se lleva hasta acá, ¿no? Ya terminamos de desayunar. Y ahora están discutiendo si ir o no ir a San Miguel de Allende. Vamos parecer, a salir en covidiotas. Al parecer, no. Todo pero... apunta a que no. Si no vamos, yo gano 50 pesos. Anda en modo triste, triste, enfermo y triste. Viene gato. Hola, buenas tardes. El otro día se me olvidó que estaba yo grabando el día y llegamos al café y se me olvidó. Eso fue el domingo y hoy es jueves. Y ayer fuimos al café, pero pues no hubo nadie. Ay, no, nada más fue alguien, ¿no? Y ya. Sí, y solo a preguntar, entonces. Y nos fuimos. A las tarjetas. ¡Viva las tarjetas Coppel! No es cierto, no está patrocinado. Coppel, regálenme una tarjeta. Y ya, hoy es jueves y mañana es el cumpleaños de la chiquilla. Mañana hay fiesta, fiesta covidosa. Y pues ahorita tenemos entregado unas sillas y unas cosas del trabajo de Jessie. Y vamos por flores para poner el altar. Y luego por la chiquilla y ya luego al café. Y yo me estaba bañando muy cómodamente y me sacó de bañarme para que la acompañara. Ay, estaba tocando y me decía, dinero. Y yo, ¿qué? ¿Qué? Que le des dinero. Pues sí, no sabía de qué me hablaba. Y pues ya. Yo quería dinero. Es que luego en el café no puedo grabar porque pues no hacemos nada. Entonces nos sentamos ahí. Hay que imprimir los menús nuevos. Yo ya lo mandé. Ya sí. Le hice como 300 correcciones. Pues ahí por la casa. Y luego el otro chiquillo nunca quiere que lo grabe. ¿Que y pues, ve? Sí. Ay, ¿y luego no mal lo grabas? ¿Por qué no me ¿por qué no me etiquetas? ¿Por qué no me quieren? ¿Por qué eran? Ay. Cuéntale que ya andaba de lioso.
Ay, sí, es que son muy adolescentes ellos. Es lo malo de trabajar con adolescentes. Bueno. Miren, aquí venimos. Aquí compramos nuestra fruta. Nuestra fruta. Frutástica. Nuestro pollo también lo compramos ahí. En Migaldi. Y la carne. La carnita. ¿Cómo se llama? Pues carnes. Super, carnes. Super meat. Aquí es la central de abastos, muchachos. Para los que no la conocían y querían conocerla. Pero mira, allá hay estos unos pimientos muy buenos. Mírenlos. Ay. Es real que están buenos. Sí. El otro día estábamos viendo la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Sí, ay, ¿cómo? No. O sea, la señora le espérense. Daba de... A ver, ya vi, estábamos viendo la Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Y así que según este, la señora se había quedado sin trabajo. Y bueno, una tragedia, ya sabes. Y entonces le daba unas tostaditas con crema a su hija. Ajá. Y decía, no manches, pues que se largue al mercado de abastos y no tiene que recoja. ¿Y cómo? ¿Cuántas cosas hay, Manuel? Sí, ni esfuerzo hacía, la verdad, fatal la muchacha. Sí, sí, sí. O sea, aquí te encuentras jitomatitos buenos, vas y preguntas, ya no le sirve algo y ya te sale tu sopito. Bueno, sí, una sí. Sopita de papa. Bueno, es lo que le decía, una lenteja, un arroz, sí, ahí lo que sea, o sea. Hay mucha fruta tirada, mira todos los, allá hay otro. Bueno, pues obviamente los tienes que lavar súper bien. Sí, obviamente. Pero, o sea, siempre que venimos en los lugares más grandes, siempre hay como jitomates. Ahí o frutas, sí, cosas, pepinos. O sea, no necesariamente así como en el suelo. Sí. Están en, pues sí, como en rejitas que ponen allá. Ajá, como de, ah, esto ya no se vendió, órale, bye. Entonces, yo creo que siempre hay como una forma, porque hay mucha gente que siempre dice, es que no hay trabajo, y decíamos, ¿por qué no se pone a vender algo, chicharrones afuera de la escuela? No sé, pues alguito, ¿no? O sea, no sé, pero pues cada quien. Sí, ahí con sus tostadas, y luego hasta se quedó con hambre, porque no le alcanzó para la tostada. Acuérdame, voy a investigar lo de la mijango. Ay, sí. Entonces, no, mija. La verdad, sí, no. Está bien que le hagas al chillón, pero es un ratito y ya. Luego le gusta. Miren, en esa frutería están oyendo a Harry Styles. Allá. ¡Qué fresas! Ay, ellos sí saben. Mira, ya hay naranjas tiradas. Ahorita vengo. Sí, yo creo que si les dices que si te regalan pues lo que ya no les sirva, pues sí te lo dan, sí. ¿No? Yo digo, deberíamos de hacer un experimento. Así, un día de mandado del súper de Sobritas. Sí, ahí pedito grabando con el Samsung S20. Pues bueno, es para hacer el experimento, ¿no? Yo me escondo entre las piedras. Hombre. Para grabar. Mira, hasta el deberíamos chetito. Comprar una bolsa de esos chetos para la fiesta de Sofía. Ay, no, porque yo no la hice. No, sí, ay, aquí hay una de novedades de esas para fiestas, Manu, están bien baratas. Ya me voy. Miren, aquí venimos por las flores. A los dos puestos que se pusieron este año por el COVID. Yo creo que sí vinieron más, pero de todas maneras. Yo te dije temprano. Yo me levanté, hice de desayunar y estuve lista casi. Mira, la nube también está bonita. Sí, está bonita, pero es aquí. Ya casi alcanzamos. No, 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 no. Miren qué bonito. Ah, creo que... ¿Un ratoncito? Pensé. La nube me gusta mucho. Cuando me casé puse de estas nubes. Yo puse cempasúchil. ¿Qué precio tienen estas? Miren, estas están súper bonitas. ¿Qué precio tienen? ¿Qué es? ¿Alegría? Un poquito de alegría para nuestras vidas. Al día siguiente. ¿Ves? Siempre sales haciendo caras.
explícales. Es que me maquillé de, con palomitas y ya me lo quité. También se puso los dientes como si fueran sangrientos. ¿No creen sí. que siempre ande así? Yo de vieja fotógrafa. También.